varios municipios del estado. Algunos no pudieron acompañarnos el día de hoy y otros, pues era imposible que todos viniéramos a la rueda de prensa, pero podemos mencionar Matamoros, Parral, Valle, Jiménez, Camargo, Cuauhtémoc, Guerrero, Chihuahua, Juárez, Ahumada, en fin, como Casas Grandes, prácticamente de la mayoría de los municipios, por no decir que de todos, que a partir del mes de junio empezamos a intercambiar comentarios, reflexiones, a veces personalmente, a veces por teléfono, y fuimos decidiendo darle forma a una corriente de pensamiento al interior del partido, con miras a su reconstrucción, a su renovación. Y de estas reflexiones, en unos primeros ejercicios, pues llegábamos a las conclusiones de que nos habíamos alejado de los principios y de los estatutos del partido, y que por eso se habían presentado una cara que le había hecho perder la credibilidad al PRI como una opción política, con los resultados que ya conocen ustedes. En ese sentido, nos dimos a la tarea de tratar de generar un documento que permitiera el inicio de un diálogo con los demás priistas del estado. Esta corriente tiene como principal función invitar a la reflexión, al diálogo, al reconocimiento de los errores que se pudieron haber cometido en el interior del partido. Es una corriente que se inscribe dentro del partido porque pensamos que en nuestra casa tenemos que dar la lucha y la batalla por la democracia.